Cada vez me la paso mejor viendo la academia. Yo soy el Capi, esto es la restaurante aquí. Comenzamos, pero no tan bien como Lolita Cortés en este clip. Vean esto. Vamos a escuchar a los críticos. Vamos a empezar con Lola Cortés. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Llega la final así rockero. ¡Te ves espectacular! ¡Te ves espectacular! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esta es increíble! ¡Cuidado! ¡La silla! Perdón, digo, Andrés. ¡Wow! ¡Ya! Nunca la había visto así a Lolita Cortés. Como acetato viejo rayado así de... No, pues sí, sí le gustó, ¿eh? Ahora vamos con la opinión de Arturo López Gavito. Fíjate, mi querido Andrés, es curioso lo que... Por favor, llega así a la final. ¿Me permite, señora? Voy a... ¡Espectacular! Sí, ah, sí, sí, sí le gustó, ¿verdad? Es curioso lo que acaba de pasar. ¡Es que se ve muy bien! Nada más que ya pasó su turno, señora. ¡Ay, hasta se me cayó mi arete! Andrés, es curioso lo que acaba es de... ¡Es que velo! ¡Es que vete! ¡Ay, Lolita, gracias! ¡Ay, no, divino! ¡Qué linda! ¡Te amo! Gracias, de verdad. ¡Me encanta! ¡Ay, mira, hasta a mí me asustó! Perdón. Escucho un zumbido, creo que acabo de perder la audición de este oído. Sí, de verdad. ¿Sabes con quién no se pone así? Con Rubí. Pero Rubí, aguas, ¿eh? Porque viene con todo. Ella misma lo menciona. Tampoco deberían de subestimarme porque así como me ven, tengo cartas bajo la manga. Santiago, eres muy mi amigo y todo, pero yo te voy a ganar en este dueto porque tú eres puro bla, bla, bla. Y aquí se viene a hacer las cosas y no estar hablando. Tampoco deberían de subestimarme, porque así como me ven, pues yo tengo ahí unas cartas bajo la manga, Cuidado. Eso, mi Rubí, muy bien. ¿Y cómo qué? A ver, compártenos un poquito de las sorpresas que traes, ¿sabes? No, pues es secreto. Son mis armas secretas, Como un mago nunca revela sus secretos, No manches, tampoco tenías una voz espectacular guardada en ti. Ay, no, hombre. No le voy a decir a nadie. Espérense al concierto. Dime la neta, Rubí, no traes nada preparado, ¿verdad? No, la verdad no tengo nada preparado, pero nada más quería sonar interesante. Sí, lo sospeché, la verdad. ¿Podrías cortar esa parte, por favor? Fíjate que últimamente Alexander H. está hasta más de malas que la propia Lolita. Lolita siempre está de buenas, la verdad, Nada más que pues, tiene ahí cierto personaje. Ella está de buenas, nada más no se les ocurra decirle el nombre de Yolette. Hombre, ahí sí se transforma y lo podemos ver en esta entrevista. ¡Ay, espérate! De verdad, es que tiene algo ahí en el cerebro que cada vez que escucha ese nombre se transforma. Ay, estoy muy feliz, de verdad, gracias a todos por venir. Qué gusto, Lolita. Estoy muy emocionada con este nuevo proyecto. La verdad es que cada vez que iniciamos... Chécate, ahorita trabajo, vas a ver cómo se transforma con esta pregunta, chécate. Anda muy de buenas, pero espérame. Muy unidos, a ver. Somos como hermanos. Oye, Lolita, ¿y aceptarías de nuevo a Yolette? Soy vieja, no estúpida. Y te pido, por favor, que dejes de ser tan insolente y recapacites bien tus preguntas. ¿Te dices periodista? Porque para mí pareces un borrego insolente. Sí le molesta, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿No te gusta que te pregunten de Yolette? Contéstame tú esto. ¿A ti te gusta que te digan idiota y que te escupan en la cara? Ya cállate, güey. Ah, pues entonces a mí ¿Pero tampoco. A poco sí te cae muy mal Yolette? No me molesta, es cero trascendente para mí. Ya, güey, nomás la estás poniendo de mala. Es una partícula más en el universo que puedo escupir en cualquier momento. Materia orgánica sin importancia. ¿Qué más nos puedes decir de Yolette? ¡Chinga tu madre, petungo! Es como el soldado. Ya, güey, también tú te gusta hacerla enojar. ¿Sabes quién también se transforma? Pedrito Sola se transforma de una personalidad burbujeante a algo más serio, sobrio, cuando se sienta en el sillón de Pati Chapoy. Bienvenidos a Ventaneando. Pues estamos nuevamente aquí a las 3 de la tarde. ¡Felices, Peter! Sí, te noto, déjame, te doy como un así. Te noté como Es que mira, sentado bajoneado. En este sillón tiene uno tal responsabilidad que no soy yo mismo. ¡Ay! No sentado allí, sí, acabo con todos ustedes. Sí, a ver, cámbiate para allá mejor. A ver, mira. Siéntate acá en tu lugar. A ver. ¡Ay, qué rico está el chisme! Los artistas todos me caen gordos, son bien mamones. No, mejor de aquel lado. Ya, regrésate.
Ya, ya compórtense. Qué alegría tenerlos aquí otra vez. Este es un programa muy bonito que tenemos para ustedes. No, mejor de aquel lado. Mándenme fotos de patas. Me gusta chupar patas. A Karen, no. Mejor vete para allá. Quédate sí, no. Regrésate. Ya estás fuera de control. Bueno, ahí mismo en Ventaneando vimos a Silvia Pasquel, ídola. Ha estado aquí con nosotros. La queremos mucho. Nada más que últimamente anda muy alerta de todo. Chécate cómo en plena entrevista como que se puso en guardia. Y vaya susto que se llevó en plena entrevista, pues un fuerte estruendo se escuchó repentinamente, pero por fortuna, Silvia se encontraba en la ciudad de Monterrey, donde es muy poco probable que se registre actividad sísmica. Bellas Artes se acercaron. Aquí no tiembla, ¿verdad? No. Entonces Bellas Artes se acercaron con nosotros. Aquí no tiembla, ¿verdad? No. No, señora, aquí no. Ok. Y mi mamá está tampoco hay volcanes activos acá. No, señora. ¿Seguro? O sea, nomás el estadio, pero no. Y por eso nosotros vamos. ¿Qué hay de Godzilla? ¿Acá vive Godzilla o dónde está Godzilla? No, creo que es más para allá, para Oriente. Es aquí, ¿verdad? Es en Japón. Sí, no, creo que aquí no. Bueno, entonces lo que les decía es. Los dinosaurios. Pues según yo, ya se extinguieron todos. Acá también. Ya hace varios años. Acá vive Pie Grande. Es Pie Grande, ¿no? Tampoco. Que yo sepa, entonces no. Va a haber una tormentota. Ah, se m***o la doñita, ¿eh? No se pase. Con eso no, ¿eh? Ay, no se crean. No, acá no, ¿verdad? Hablando de momentos incómodos de verdad, Jessie Joy fue al programa de Jordi. No, fueron, perdón. Y ahí sacaron unos traumas como todos los que van a ese programa. Bueno, yo me llamo Jessie y me decían Jessica. Sí, desde la primaria hasta que salí de la escuela. No te preocupes, amigo. Yo me apellido Rosado. ¿Te imaginas el bullying? O sea... Sí, estaba duro. Ah, o sea, aquí estamos con la Jessica y el Rosado, ¿verdad? Justo así me decía. Esa mi yo, ya es bien llevada. Jessica Rosado. No va. Ya, yo, y gracias. Pero decían, si estuvieran juntas en la secundaria, ahí va Jessica Rosado. ¿Cómo ves la Jessica, eh? Tu hermano Jessica. A ver, así me decían en la secu, ya ahorita con no, razón, ¿va? Con razón, este güey lo vi sentado tan incómodo, este güey. No, cállate, Rosado, ¿eh? No, ya, no manches, ya. Está todo rosado. Creo que quiere talco, ¿sí o no quiere talco, ¿verdad? No me digan así, ¿va? Rosado por Adala. Él sé que ya la había superado, neta. ¡Eh, Jessica, dale talco al Rosado! Yo, ¡eh! Stop it, le voy a decir a mi mamá, cállate, ¿ok? Cállate, Jessica, seas payasa. ¡Ey, stop laughing, ya, no se rían, ya! Trae los pantalones así, la Jessica. ¡Ya no me dicen así! ¡Jessica! ¡Nadie me dice así, ya cállate! Bueno. Usted también ya, señor, no se meta. Yo ni me diga nada, mi yo. Amigo, no te pases de... Ah, ¿yo qué les digo? Yo me llamo Crispín. Ah, neta, Crispín. Hay un programa que de verdad está infravalorado. Se llama Qué Chulada. No manches la risa, es una chulada de verdad. Ponen unas dinámicas tan divertidas. Lástima que las conductoras no las entiendan. ¿Quién me empieza a preguntar a mí? Tú empiezas, por favor. Yo empiezo. ¡Ah! No es ese juego, ya lo habíamos platicado. ¿Cómo? ¿No es bastada? Tienes que adivinar quién eres. Ah, ok, ya entendí. Es que no me explican. Yo, ¿soy Tom Hanks? Todas somos Tom Hanks, pero es un personaje de Tom Hanks. ¿Cómo? Solo preguntas de sí y no. Ah, ok. ¿Sí o no? Dios mío. Ya me di por vencida yo. Yo sigo, porque ya, perdón. ¿Quién se soy? Acabó. Eres Woody, ganaste. Ah, va, gané. Felicidades, ganaste. ¿Gané? Qué bonita eres. ¡Basta! En este momento tenemos varios programas estelares en esta televisora. La Voz es uno de ellos, me encanta, la verdad. Me encantan sobre todo los jueces. Mi querida Ashley de Ash, Hash, Hash. ¡Hash! Ella no le da miedo externar su cariño por ciertos participantes. ¿Vale? Es que Ernesto, te amo. O sea, de verdad, gracias, de verdad. Qué lindas son. De verdad, te amo. Oye, espérame, nada más necesito enseñarte que al lado de tu foto, Ernesto, ve lo que has visto. Parece niña que está en la secundaria porque le puso un corazonzote. ¿Verdad? Ah, estás incómodo, di. Hermoso. Di. No, no es incómodo, dinos, es bonito. Bonito. Sí, imagínense. Nos podemos callar. ¿Sientes bonito? Precioso siento. Ah. Oye, muy bien, Ernesto, ay, pero no, nada gracias, más. Muchas gracias. Necesito ay, enseñarte. No, deja ahí. Ve lo que no. Ashley le pone
A tu foto, ay, es que estás hermoso. Estás divino. I love Ashley. No, me pusieron nervioso. Ahora no sé bien cómo comportarme. Ay, no te pongas nervioso. No. Un corazonzote. Parece que está en la secundaria. Ya, mensaje. Pensaba que era como de broma, pero... No, espérate, Ernesto. Y eso no es todo. Mira, porque aquí en la otra página... OK. ¿Un dibujo y todo? ¿Nos dibujó usted? ¿Son ustedes, ridícula? Sí, es una familia compacta para que nos quepa todo en un sedán y nos vamos de vacaciones. OK, ya. Se imaginó todo. Perdón, Ernesto. Perdón si te incomodamos, pero ella está... Cucu. ¡Acapulco! No, pues, gracias. Me estás asustando, güey. Tú y yo. Y el pequeño Ash. Niño, que se llame Ash, como Pokémon. Mejor yo creo que ya me voy. Sí. Voy a ver si me atrevo en la academia. Próximos participantes de La Voz. O sea, sí, es importante que canten bien. Más o menos. Pero es más importante el calzado que lleven. Vean esto. Voy a pedir un favor. Ponte de pie para que veas algo. Mira esos zapatos. Sí, son brutales, ¿eh? Oh. Impresionantes esos zapatos. No, hay que hablar de zapatos. No, yo no, no es más. No, hay que hablar no voy de a gastar zapatos. Mi voz en zapatos cuando tienes esa voz. Qué lindas, muchas gracias de corazón. Gracias. Qué buena decisión fue ponerse esos zapatos de ese vato, ¿eh? ¿Cómo se le habrá ocurrido? Mi. ¿Qué onda? ¿Ya listo o qué? Listo, mi amor, ya. Eso, ya listo, mi amor. Vamos a darle con todo, mi amor. Oye, nada más ponte estos zapatitos. ¿Cómo? Te fui a comprar estos zapatitos al centro para que te los pongas, para tu presentación. No, pero ¿para qué? ¿Para qué? Pues para que parezcas un artista. Ni modo que salgas con pues esos. Ya, así con mis tenis que traigo, tan a gusto. ¿Qué no, tienen? Es Pedro, ven nomás, están todos aterrados. ¿Qué tienen mis tenis? Te vas a poner estos zapatos y con estos vas a cantar, no te estoy preguntando, ¿qué? Están todos brillosos, ¿no, ma? Que se van a burlar de mí los jueces. ¿Qué vas a saber tú del show business? Ándale, póntelos. Mejor así, mira, con mis tenis todo bien a gusto. Luego estos zapatos. Que te los pongas, ni modo que salgas con esos. Después me los pongo para una boda. Sin los zapatos pareces mesero de antro, ¿entiendes? Está bien, ahorita me los pongo, sin ya. ¡Sin calcetines, Evan! No seas naco. No dejas tomar mis propias decisiones. ¿Qué tienen mis tenis y son los mismos del foot? Ponte de pie para que veas algo. Mira esos zapatos. Sí, son brutales, ¿eh? Oh, impresionantes esos zapatos. ¡Eso! Le dije al cabrón. Yo le dije, ponte esos zapatos. Fui al centro a comprárselos, ¿eh? Y cuando venga me va a escuchar, le voy a decir, te dije, y voy a sentir bien sabor. Antes de hablar de Survivor México, que qué programazo, hablemos de los fans de Survivor. Vanessa Claudio, por ejemplo, es muy fan de Survivor, aunque no sepa pronunciar Survivor. Bueno, ya está con nosotros Rogelio. ¡Hola, señores! ¡Ay, mi Rogelio! ¡Qué aventura te has lanzado en Survivor! Y también, ¡qué escandalote en Survivor! ¡Es que la verdad! ¡Ay, mi Rogelio! ¡Qué aventura te has aventado en Survivor! Como que escuché que está diciendo Survivor. Yo he estado viendo Survivor todo el tiempo y digo, Survivor está bueno, así ¿eh? Sí, ya. Porque mira, lo que tiene Survivor es que ya cuando estás en Survivor, te pones en modo Survivor. Pero, ¿siempre he dicho así sí, o qué? Escuchaste bien, así es. Allá en casita no se pueden perder Survivor. Ustedes no le han dicho nada, que así no se dice. Yo llegando a mi casa digo, no me molesten que voy a ver mi Survivor. Nunca lo he dicho bien, nunca puedo. Y yo platico con mis amigas, ¡Viste Survivor! Yo todo el tiempo estoy pensando Survivor. ¿Ya se acostumbraron o qué? Te lo juro que ya intentamos hablar con ella, pero no puede decir. Platícanos, ¿qué es lo que más aprendiste en Survivor? No, me sigue calando bien gacho. Platícanos del escándalo de la proteína en Survivor. Hasta Seriani lo decía mejor. No, y antes decía Suyabo. Suyabo decía. Para que nos digan cómo se dice realmente, está con nosotros una de mis sobrevivientes favoritas de la historia. ¡Lupita! ¡Bien, Lupita! ¡Bienvenida, mi Lupita! Te lo puse muy alto. ¡Bienvenida, mi Lupita! Gracias, mi ¿cómo Katy estás? Pues sí, ya un poco descansada, pero bien aquí a gusto contigo y pues tratando de alivianarme un poco. ¿Traes un colorazo, un cuerpazo, una vibra poderosa? Claro, venimos con todo, agarramos energía, no nos desgastamos, agarramos energía. Enséñale a Vanessa cómo se dice, por favor. Oh, ¿Survivor? Ahí está, Survivor, está bien fácil, ¿no? Muy bien, han pasado muchas cosas. ¿Te tocó ver cosas que no querías ver en Survivor? Pues sí, las pompas de Serani. Justamente de eso quería hablar. Vamos a recordar este clip. Ha sido todo para Yusef. El collar de inmunidad individual.
es para Seriani. ¡Triunfo de Seriani! ¡No me digas, Seriani! ¡No, por favor! Estoy a nada de retirarle el collar. Y ahí está Javier Seriani. Muchas gracias por Javier. Esto. Bien merecido que lo eres tengo. Eres el ganador, Javier. Muy bien, no, Javier. Ahí está. No hagas eso, para que Javier, disfrute, por favor. Dale. No hagas eso, Javier, esto no. Esto es tu show, México. Deja de hacer eso, por no, favor. No, esto es tu show, mi México. Te vamos a quitar el collar, deja de... Pero más. Nadie quiere ver eso, hazme Javier. Suma, mi hermoso trasero argentino. Nadie quiere ver eso, por favor. Todos voltense para otro lado. Las pompas argentinas. Porque se emociona más cuando lo ven. Ya, no, Javier. Te escucho, Barrio. Saben que quítenle el collar. Es ensordecedor el ruido de los aplausos de estás, mi gente. Estás expulsado. No hagas... Demasiado tarde, ya está fuera. ¡Volteate! Ya no mío, ya del mundo. Volteate, Javier. ¿Qué dice? Que salte. No, no dije eso. Dije que te volteara. Que guiñe. Tampoco dije eso. Que tosa. No. Ah, que me incline un poco. No, Dios mío, no. Deja de contraer las nalgas, Dios. Qué desagradable. ¿Qué sentiste al verlo? No, pues, o sea, me dio más pena a mí, creo, que a él. Ahora sí, sí que ¿eh? Sí. Tú estabas en primera fila, aparte, Lupita. Ya nada más dice esta. Ay, sí, señor, haga eso. Dije, entre mí, ¿cómo hace eso? No, ni no, siquiera no, tiene no. Buena nalga, ¿o sí? No, todas planitas. Ah. Muy bien, pero a pesar de todo, ganó. ¿Qué sentiste que ganó? Pues... su lucha, ahora sí que yo aplaudo a los que hacemos el esfuerzo y sí. Pues no me gusta ser egoísta y los aplaudo también. Todos hacemos el esfuerzo, que sea Bartolina uno es otra cosa. Eso sí, tú no pudiste ganar en eso. ¿Cuál fue tu error ahí? Es que sientes que le aprietas, pero llega un momento que ya no sientes las manos y ya no sabes si estás apretando o estás aflojando y pues ya. Creo que aflojé como que más aprietas, que aprietas y no aprietas, ¿verdad? Tienes toda la razón. Pues bueno, él para apretar, increíblemente él siguió apretando y estaba su mente en otro lado. Y me concentré en algo muy gracioso porque siempre soñé con ganar un Oscar y entonces estaba ahí entrando a la ceremonia y me daban el Oscar y me fui a esa película de Hollywood y bueno, ahí me concentré. And the Oscar goes to Javier Seriani for Survivor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Meryl. Dale, Meryl. Muchas gracias a todos. Súper merecido esto que lo tengo. Ya era hora que me valoraran, ¿eh? ¿Qué dice Rata Gabo? ¡Tortuga idiota! ¡Aquí está! ¡Por fin lo logré! ¡Se logró! ¡Vean esto todo! ¡Oh, my gosh! ¡Ahí lo tienes, Hollywood! ¡What the! ¡Eso es tu show de la industria! ¿Qué wrong with this guy? ¡Disfrútenlo! ¿Where is Will Smith so he can smack ¡Callen la orquesta! ¡Van a disfrutar esto todo el tiempo! Todavía, sí, no, está crítico ese señor, de veras. Cada que ganaba lo hacía, digo, ay, no inventes. No. Oye, nos dolió mucho verte partir. Ay, sí. Ya estás mejor, sí, ¿no? Sí, ya vas superando, más cuando no te quieres salir. Y pues sí, es algo que, ay, se te desgarra y creo que ya voy a chillar. No, tranquila. Bueno, a lo mejor sí vas a chillar porque lo vamos a revivir en este momento. Vamos a ver. ¿Qué enseñanza te ha dejado Survivor? ¿Qué te llevas de Survivor, Lupita? De Survivor me llevo muchas cosas. Fíjate que a pesar de mis años, yo no sabía partir un caracol, no sabía hervir un cangrejo. Aprendí muchas cosas aquí. Me enseñaron a flotar porque ni nadar sabía, lo menos no me ahogué. Lupita, te vamos a extrañar. Platícanos, ¿qué te llevas de Survivor? De Survivor me llevo muchas cosas, fíjate. Me estoy llevando unas conchitas bien bonitas, así en una botella de refresco. Me estoy llevando una cámara que me encontré ahí. Me llevo una olla con la que cocinaba, me llevo una cámara, se me hizo muy bonita, me la quise llevar. Dije, ¿me la puedo llevar, por favor? Y me dijeron que sí. ¿Quién le dio todo eso? Me llevo unos cocos para el camino. Y me llevo también un paquete de aguas que nos daba la policía. No, Lupita, uno, ¿quién te dio acceso a todo eso? Y dos, me refiero a qué aprendiste en Survivor. Ah, ¿de lo que aprendí? Pues también aprendí muchas cosas, Warrior, en Survivor. Aprendí que a mi edad yo no sabía, por ejemplo, no sabía nadar. Y ahorita ya mínimo de perrito ya sé.
ya sé partir un caracol, ya sé, por ejemplo, ya sé hacer popó en un hoyo. Antes no sabía, antes me daba pena. Al mismo tiempo también aprendí a no pisar los hoyos, ¿no? Como consecuencia, ¿verdad? Y entre muchas cosas, Warriors, muchas cosas. Grandes lecciones. Gracias, Lupita. Wow, espectacular todo lo que aprendiste. ¿Sí hiciste popó en un hoyo alguna vez? Sí, realmente, ahí hacíamos al aire libre a... Nada más eso significaba que no hubiera cangrejo para no hacerle mi gracia ahora. Exacto, sí, 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 a lo mejor te mete un pellizcón ahí, imagínate, también. Vamos a recordar algunos momentos tuyos en esto que es la retrolana, cuando rescatamos algunas parodias. Por ejemplo, la ocasión en que tú misma te ofreciste aquella primera vez ir al exilio, ni sabías. No sabía qué era, ni yo pensé que era un castigo de 1 o 2 días, pero no sabía que era para la eliminación. Ya todas me dijeron, ¿no? Hasta eso ahí me defendieron todavía. Sí, te detuvieron. Vamos a recordarlo. ¿Alguien de ustedes, halcones? ¿Alguno de ustedes, jaguares? Directamente al exilio. Bueno, yo antes de que voten y digan, a mí me gustaría apoyar a mi equipo en esa decisión. Yo me voy. Lupita, mandar a alguien al exilio no es nada bueno. Las dos personas que vayan al exilio estarán también directamente en el primer juego de extinción. Así es, jaguares, halcones. Con esta guapura que me caracteriza, les informo que alguien va a ir al exilio y ustedes lo van a escoger. Sí, ¿qué tal, mi Warriors? Fíjate que a mí me gustaría apoyar ahora sí que a mi equipo en esta decisión. A ver, Lupita. Entonces, pues yo me voy. A ver, Lupita. Yo me quiero ir, sí, de una vez. Espera, por favor. No seas loca. El exilio es realmente horrible. Es en medio de la nada, en un lugar inhóspito. No hay lugar donde dormir. No hay nada que comer, sumamente frío e incómodo. Y además te vas directo al juego de la extinción, Lupita, piénsalo bien. Por eso yo me voy, pero organizar con mi equipo para ver a quién mandamos. Sí, por eso. Yo digo que a Catalina. Oye, nada más una acotación. ¿Qué opinas de que Gabo lleva tantas tangas? Pues es su idea, ahora sí es su gusto de él, porque una vez se quiso poner una de hilo dental, le digo, no inventes, pues si no es humo, no es humo aquí, es uno de juego, no de sumo. Le digo, no, ese Gabo está cañón, pero sí traía su idea loca. Estamos iniciando un movimiento para que le baje las tangas, de verdad, que le baje la cantidad de tangas, a lo mejor una vez a la semana nomás, no diario, de verdad. Pero pues él le gusta, se siente feliz así, pues qué bueno que la llevó, porque no, yo no pensé ni en tanga, ni en bikini, ni en eso nada. Sí. Oye, a lo mejor ustedes en casa y también tú, mi querida Lupita, se preguntarán qué está pasando detrás del foro de la Resolana, qué está ocurriendo, a qué vamos a jugar y sobre todo con quién vamos a jugar. Pues bueno, nuestros invitados, aparte de Lupita, ahí les van. Aparte de Lupita, recién eliminada de Survivor, ellas son nuestras invitadas. Erika Fernández, conductora, modelo e influencer, también llamada La Loca de los Perros, que rescata a través de su fundación Amor Sin Raza. Cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram. Daniela Alexis, la bebecita, influencer y conductora de Venga la Alegría fin de semana, ex participante de MasterChef Celebrity, que cuenta con 2.9 millones de seguidores en Instagram y que recién estrenó su sencillo musical, Criminal. Olga Mariana, conductora de programas como Venga la Alegría fin de semana, Azteca, Play Music y No es Normal, con más de 387 mil seguidores en Instagram. Ellas se van a enfrentar en una batalla naval estratégica por conseguir conquistar los territorios sin censura. Un grupo de chavos que bailan muy sensual sin camisa. Con ellos vamos a estrenar esta dinámica de estrategia naval de la muerte. Tú, la misma, siempre tú. Un grito por ahí. Gracias, muchas gracias. Gracias. De hecho, la referencia ni siquiera es correcta porque es Fuerza Aérea, ¿no? Luis Miguel. En este caso es Comandante Naval. ¿Cómo están? Descansen ahorita, descansen. Presenten armas. No, 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 no.
Gracias por estar aquí, muchachos. Gracias por estar aquí. Si quieren disfrutar de este espectáculo más en vivo en San Ángel, ¿correcto? En el Ángel, que implica el show. Es un show sin censura y estamos ahí. Eso. Implica todo lo que quieran. Eso. Pueden tocar todo lo que quieran. El show se llama... Es como la película, la tienen que vivir. Ah. Y ya después ya tienen que dar la reseña. Eso. ¿Cómo se llama el show? El show se llama Sin Censura para que no se lo pierdan. Sin Censura para que no se lo pierdan. Ese se llama en su totalidad. Chavas, ya las presentamos a ustedes, pero gusto saludarlas. ¿Qué pasó, Violeta? ¿Qué onda? Yo te iba a saludar a ti. Sí, bebecita, nuevamente. ¡Ay! Por quinceava vez. Qué gusto. Lupita, ya te hemos saludado. ¡Bien! ¿Qué onda? Bienvenidas, chavas. Pues ya vieron a qué se van a enfrentar. A ese ejército de marineros eróticos. Uh-huh. Pero bien, se ahí preguntarán, ¿qué a jugar? Eso, ¿es lo que justo está pasando por tu mente? No, pues yo estoy pensando otras sí, cosas, pero eso también, ¿no? ¿Qué vamos a jugar? ¿A qué me invitaron? Por cierto, ¿habrá oportunidad de que nos reserves una mesa para este equipo? Claro. Ya está reservada la mesa. Esto se llama Duelo de Estrategias Navales de la Muerte. Cada quien elija su posición estratégica en este momento. Nadie la puede ver, apaguen los monitores. Todos voltense, por favor. Ahí hay un monitor prendido. Apáguenlo. Elijan la... ¿Están seguras de eso? Sí. Segurísimas. ¿Seguras? ¿Ya? Sí. Muy bien. No se asomen, por favor. Vamos a ver. Ya están elegidas las posiciones. Ya... ¡Uy! Buena estrategia, ¿eh? Buena estrategia. Muy bien. Ay, sí. Muy bien. Empezamos por orden alfabético en el caso de las mujeres. ¿Están listos aquí en el foro? ¡Sí! Sí, capitán, estamos listos. ¿Están listos aquí en el foro? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Muy bien! Muy bien, perfecto. Entonces, bebecita, coloca tu primera ficha. Ok. Ahí está, ¿no pueden ver? A ver, no veo. Ok, la primera ficha de la bebecita, vemos que la está posicionando en donde te vibre. Esto es juego muy, es muy de vibras, ¿eh? Si se puede, de que sea para hoy, está mejor. Ah, sí, una disculpita. Yo creo que... ¡Uy! ¡Ay, se me cae! No, no, por favor, no reveles que está muy endeble nuestra escenografía, por favor. Muy bien. Entonces, la primera posición que elegó Bebecita es... B3. B3. Yo te aviso, ay, sí. Yo te aviso, sí, sí, yo te aviso. Sí, sí. En este momento voy a activar el B3, 3, 2, 1... No pasó nada, no impactaron nada. Oh. Se emocionaron, pero no hay impacto. No hay impacto. Manches. Tengo una mala noticia. Siguen sus contrincantes. Oh. Muy bien. Empezamos contigo, viejo. Tú empieza, por favor, carnal. Maleante, por favor, coloca tu proyectil. Perfecto. Uy, ahí está Maleante. Que ahí está. Deja, abuelo, ¿dónde está Erika? A ver. ¡Ah! Huele a... Huele, de hecho, huele como a perro porque siempre convive con perros. Ahí está. Perrote. Ahí está. Entonces, ¡uy! Ay. Ya colocó Maleante, regresa a tu posición. La posición definida por Maleante, ya la están viendo en casa. No les voy a decir, simplemente la voy a activar. No. Hay mucha tensión en este... Sexual, okay. Tensión sexual. Okay, perfecto. Vamos a ver si está. No, ya se le olvidó. Estoy seguro. Vamos a ver si estoy seguro. Se confundió. Ay, no. Okay. La posición. Ay, la no. Posición. No. Cierren ay, no. Los ojos. No me no. Vea. La posición es. Ay, no. 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 No pasa nada. No ha pasado nada todavía. Nadie se ha lastimado. Ahora. Llegó el turno de Erika. Mi querida Erika. Venga, escogiendo. Dime cuál escoges y por qué. Bueno, más bien, pon la posición y dime por qué te vibró ahí. Ay, a ver. Digo, o sea, no te vibró ahí, te vibró. O sea, me vibró. En la posición. Ah, ok, ok. Vamos. Venga, venga. Es que yo creo que aquí está mi maleante. Aquí, ven. Uy. Papito, ahí voy por ti, ahí, mi amor, ahí vas. Ahí. Ahí voy hay por tensión, ti. Ahí, hay tensión. No solo bélica, también hay tensión sexual.
Ay, sí, maleante, no hables de esa forma, por favor, porque hasta mis muslos se empiezan a humedecer. Muy bien, la posición que eligió, ya. Muy bien. Uy, muchachos. Ay, ay, amá. Muy bien, preparen una rola porque si los impactan van a aventarse un pequeño bailecito, ¿ok? La posición definida es, nada, cierren los ojos, por favor. La posición definida por Erika es la siguiente. ¡Ah! ¡12! ¡Erika Fernández acaba de impactar! ¡El primer submarino! ¡Felicidades! ¡Bailecito, por favor, de este lado! ¡Es suficiente, joven! ¡Hágase para acá, para pegarle a la pared! Pegado a la pared para que no vea a los contrincantes. Ahí mero. Ahí está perfecto. Muy bien. ¿Cómo te sientes, viejo? Mojado, ni modo, fuiste impactado. Sí, fui el primerito. Yo creo que ella ya lo había hecho a propósito, ya me tenía caladito. Estuvo canalizado ese. Llegó el turno de ustedes. ¡Qué nervio! Pasen para allá, sí, de qué lado. Muy bien, ahí va, salúdenlo, felicítenlo. Adiós, ahí está. La libre. Ahora sí que bien. Te lo echaste. Me lo eché. Ahora sí que te lo echaste, muy bien. Empecemos ahora, llegó el turno de... Reiko, por favor, elige una posición que es estratégica porque van perdiendo, hermano, ¿eh? Ahí está Reiko. Directamente, ¿dónde eres, carnal? Venezuela. Directamente desde... ¡Uy! Directamente desde Venezuela. Lanza este misil. El misil ya está en el aire y necesito que cierren los ojos. Que cierren los ojos. No. Volteadas para allá, por favor, todas. ¡Ay, no! El misil fue lanzado. Te escucho cerca, no. A esta posición. ¡Todo bien! ¡Falló! ¡Falló! Muy bien, llegó el momento de mi querida Lupita. ¡Venga, Lupita! Elige. Donde te vibre, Lupita. Donde te vibre, Lupita. Me vibra. Yo también me voy a echar a uno. ¿Dónde te vibra? Aquí. Eso, aquí, muy bien. Ahí está. Está Lupita. Me vibra aquí. ¡Uy! Ahí, Lupita. Gran decisión. Están haciendo una estrategia ahí. Muy bien. Ey, aguas, no vaya a hacer trampa acá. Mira, ya lo vi, ya lo vi. Está diciendo. Cuidado. No. Muy bien. No. Ya eligió Lupita. Voy, échale. Mi querida Lupita, tengo que decirte, mi querida Lupita, que tu misil no impactó absolutamente nada. No impactó. Pero llegó la oportunidad de... ¿Cómo te llamas de nuevo, viejo? Rodrigo. ¿Desde dónde? De aquí, Mexa. ¡Ey, Rodrigo Mexa! Elige una posición, por favor. Venga. Vamos por la bebecita. ¡Eso, bebecita! ¡Van por ti, eh! Este es privado, ¿eh? ¡Me urge! ¡Me urge! Grita la bebecita. Muy bien. No digas cuál, pero di por qué te vibró ahí. ¿Sientes que ahí está? ¡Uy! Vamos a ver. Buen tiro. Regresa a tu posición, por favor. Ok, entonces es... ¿Cuál pusiste, güey? Se me olvidó. Ya. No. Ok, ya. Muy bien. No. La posición que eligió... ¡No! La posición que eligió... Volteense a la espalda, ya, por favor. A la pared. La posición que eligió es nada más y nada menos que esta. ¡No! ¡No sentí! ¡Nada! ¡Todo! ¡Han fallado absolutamente todo! Llegó el momento de Olga Mariana Armita. La pueden visitar todos los fines de semana. A ver, ¿quién me vibra? Me vibra... yo creo que hay alguien aquí. ¿Tú crees que hay alguien ahí? El maleante ahí anda. ¡Uy! Les voy a, porque ya vi lo que están haciendo, Les voy a poner esto acá. No se ve nada. Hijas de la chica. No se ve nada. No, nada más para cuidar, nada más. No es que desconfíe uno. No, es que la burra no era arisca, la hicieron. ¿Sí o no, mi Lupita? Claro. Si algo me ha enseñado Lupita en Survivor es no confiar en nadie. Muy bien, ahí está. Perfecto, en Survivor. Muy bien. Deja, pongo otra vez, ¿cuál pusiste? Esta. Ok, ya. Cuatro. ¡Uy!
Ojalá. Uy. Y sí, sí, ¡maleante! ¡Maleante! ¡Cuánta tensión! Voltense, por favor, al frente, queridos amigos. Yo sé que varias y varios están esperando ver su show, no se lo pierdan. ¿En dónde? En San Ángel, ¿correcto? Sin censura. Sin censura, muy bien. Esto también será sin censura. ¡No vean, no vean! ¡Día! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡No pasan eso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pasa para allá bailando privado! ¡Eso, eso! ¡Ve, ahí va! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahí está el baile! ¡Pasa! ¡Pasa a saludar a Olga Mariana, que fue Olga Mariana! ¡Ahí está! ¡Mi modo, hombre! ¡Ando bien de mis vibras! ¡Andas bien de tus vibras, eh! Pero quedan dos, pero esto lo pueden voltear ustedes, ¿eh? No. Eso. Con todos. Llegó tu... Yo me las echo a todas. ¡Épale! Llegó tu momento de nuevo. Ay, no. Okay. Ay, no. Venga, maleante. Ahí está. ¡Eso, maleante! El maleante, que el privado lo da en una motoneta. ¿De dónde eres, maleante? De aquí, de México, de México. Ok, perfecto. Maleante... Lanza tu misil, por favor. Ay, aquí. Y por su misil me refiero a su mera, no se crean. ¡Uy! Ahí está. ¡Ay, no! Ahí está. Ay, no. ¿Está bien? ¿Está bien? Ay, no. ¿Cada quien? Perfecto. ¿Qué? Ya colocó. Ya colocó. Ya colocó. Espectacular lo que está a punto de pasar. ¡Voltiense! Y están en posición distinta. ¡Voltiense a la pared! ¡Y! ¡Tranquilas! A ver. ¡Maleante lanzó un misil y cayó aquí! ¡Ah, bebecita! ¡Ah, bebecita! ¡Ni modo, hombre! Ponte allá en tu posición. ¿Me las pagarás, Maleantito? Maleante, te debe un privado ya. Me debe un privado. Ahí está, vete allá. Mientras, vete a convivir, ahí platica con ellos, de modo. ¡Wow! Están agarrando otra vez fuerza, venga, cuidado. Venga. Erika, te toca de nuevo. Vamos, Erika. Échale, Erika, tú toca puedes, de nuevo. Échale. Bien hecho, Maleante, bien hecho. Ay, Maleantito. Cuidado. Te has salvado, ¿eh? A ver, ahí vamos a ver dónde está colocando. Aquí mero, mira. ¡Ay! Cuidado, ya les había... ¿Cuál era mi posición? Acá. Muy bien, ya colocó su proyectil. Estoy ubicando la posición. Los veo sumamente tensos. Pero les tengo que decir que se relaje, papá. ¡No! ¡Fallaste! Cada vez se pone más difícil esto. Cada vez llegó el momento, carnal. Llegó tu momento. ¿Dónde eres, viejo? Raycon, directamente de Venezuela. Ah, ya lo había comentado. Es la tercera vez que le pregunto. Soy un... Muy bien. Sí, hermano. Voy por ti. ¡Ah! ¿Por quién? Luis Lupita, voy por ti. ¡Ah, Lupita! Muy bien, Lupita. Ya está posicionado. ¡Ay, no! Ya. Fíjate, el vato dijo, voy por Lupita. Ay, y casi le da a Lupita, pero todavía no. Todavía no, muy bien. Venga, llegó el momento de Lupita. Te puedes desquitar, Lupita, ¿eh? Acá donde sea, donde sea. Hombre. Ay, 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 me voy a desquitar. Vas a ver, chamaquito. Aquí. Ahí está la posición que eligió Lupita. 13. Muy bien, ya la vi. Échale, ya la vi. Lupita, venga, venga. Lupita. Sí, sí es. Lupita sí. Tiró su misil. Sí. Venga, y tengo Lupita, que decirles que sí. ¡Lupita no perdona! ¡Lupita acaba de impactar! ¡Pasa para allá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Directamente desde Venezuela! ¡Raycon! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Mírala, mírala, Lupita! ¡Todavía te burla! ¡Pasa para allá, por favor! El único que sobrevive es el maleante. Muy bien. El maleante, ¿eh? Muy bien, perfecto, maleante. Llegó nuevamente tu turno, mi querido maleante. Dale, por favor. Venga, venga. Dale, maleante, pero tú puedes, hombre.
Ahí está el maleante, está frente al tablero. ¡No, no, no! Nadie le puede ayudar. Nadie le puede ayudar. Ahí está. ¡Uy! Ya eligió el maleante. El maleante eligió... Fíjate nomás el tino que tiene maleante. Maleante es espectacular. ¡Nada! ¡Casi! Maleante estuvo a punto de impactar, pero no impactó. Olga, por favor, a ver si le atinas al maleante. Maleante, a ver, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Se me hace que estás aquí. Ok, Olguita ya eligió. Acaba de elegir. Gran tiro, por cierto. Gran tiro. Gran tiro. Y les tengo una noticia. ¡Aún no ganan! ¡Fallaron de nuevo! Maleante, tienes otra oportunidad. Ahí está Maleante. Está, ¿eh? Está por ahí. Alcanzó ese cuerpo con puro salchipulpo y gomichela. Muy bien, Maleante. Elige, por favor. Piénsalo bien. ¡Uy! Gran tiro. Gran tiro. De Maleante, regresa a tu posición, por favor. Sí, sí. Gran tiro de Maleante. ¡Ay, mamá! ¡Ay, no me veas, Katy! ¡No me veas! Gran tiro de Maleante. ¡Ay, no! ¡No! Y Maleante está jugando muy bien. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Le falta precisión! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¿Quién sigue aquí? ¿Olguita? No, ya pasé, ya pasé. Ah, sí, Fer, nuevamente. Papito. Fer, nuevamente. Ahí te voy. Ahí. Ahí es, ahí pero es. Sí. Si no okay. Es ahí ya. Ahí está. Es. Erika ya lanzó el misil. El misil está ya de manera ahí por el fondo del mar vagando, ¿no? Rompiendo corales. Déjame rectifico. Sí, Obi, Obi. Ahí es donde... Y tengo que decirles que... Muchachas... ¡Han ganado! ¡Han ganado! ¡Venga, la maldita! ¡Venga, para este lado, para ellas! ¡Ahí está el maleante! ¡Bailándole! ¡Eso, maleante! ¡Eso, maleante! ¡Muy bien! ¡Tranquilas, muchachas! ¡Relájense! Como los chicos de Sin Censura perdieron, van a tener que bailar todos al mismo tiempo a las chavas. Por cierto, no se pierdan el show que tendrán el 29 de julio en La Maca. ¿Correcto, amigos? Eso es todo. Entonces, por favor, un pequeño baile. Recuerden, con valores. No se saquen el ch... Muchas gracias. No se puede. Esto. ¡Venga! Con esto despedimos la Red Solana. ¡Claro que sí! Y esto es para ustedes. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ea, ea! ¡Ey, raza! No olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su Red Solana completa todo el fichi cotorreo que traemos siempre.